Señora, aquí estamos en el edificio de YPF en un día muy especial, como todos los años, con el desafío Eco YPF y con el gran Iván de Pineda. ¿Cómo estás? Sos muy amable, como siempre, muy contento de participar, acompañar a muchos jóvenes que participan de este desafío a lo largo y ancho de la geografía argentina. Todas las provincias están representadas en este desafío, cada uno de los distritos de la Argentina. Así que muy, pero muy contento y sobre todo por ver la alegría de estas chicas y de estos chicos que realmente llevan con mucho amor este proyecto adelante. La verdad es muy, muy contento. El proyecto consiste en que cada colegio arma un auto eléctrico y luego corren la semana que viene en el autódromo y de ahí eligen uno que va a correr a Europa, seguramente. Exactamente, pero sobre todo lo que genera participar en un proyecto de esta envergadura y todo hecho por los chicos, y me parece que es increíble, así que felicitaciones. Arman los autos, que son un fenómeno. Gracias, Iván. Un placer, que estén muy bien, hasta luego.